Present day. You've stated that you believe there could be an infinite number of parallel universes. Does that mean that there is a universe out there where I am smarter than you? Yes, and also a universe where you're funny. Okay, all right. Look, if you're so smart, what number am I thinking 13. Of? It was 13. I was thinking of 13. Los universos paralelos ya no son solo una característica de una buena historia de ciencia ficción. Ahora hay algunas teorías científicas que apoyan la idea de universos paralelos más allá del nuestro. Sin embargo, la teoría del multiverso sigue siendo una de las teorías más controvertidas de la ciencia. Nuestro universo es inimaginablemente grande. Cientos de miles de millones, si no trillones, de galaxias giran a través del espacio, cada uno con miles de millones o trillones de estrellas. Algunos investigadores que estudian modelos del universo especulan que el diámetro del universo podría ser de 7.000 millones de años luz, otros piensan que podría ser infinito. Pero, ¿es todo lo que hay ahí afuera? La ciencia ficción ama la idea de un universo paralelo y la idea de que podríamos estar viviendo solo en una de un número infinito de vidas posibles. Sin embargo, los multiversos no están reservados para Star Trek, Spider-Man y Doctor Who, entre otras. La teoría científica real explora, y en algunos casos apoya, el caso de los universos externos, paralelos o distantes pero que reflejan el nuestro. Los multiversos y los mundos paralelos a menudo se argumentan en el contexto de otros conceptos científicos importantes, como el Big Bang, teoría de cuerdas y la mecánica cuántica. Hace aproximadamente 13.700 millones de años, todo lo que conocemos era una singularidad infinitesimal. Luego, de acuerdo con la teoría del Big Bang, entró en acción, inflándose más rápido que la velocidad de la luz en todas las direcciones durante una pequeña fracción de segundo. A medida que la inflación disminuía, apareció una avalancha de materia y radiación, creando la clásica bola de fuego del Big Bang, y comenzaron a formarse los átomos, moléculas, estrellas y galaxias que pueblan la inmensidad del espacio que nos rodea. Ese misterioso proceso de inflación y el Big Bang han convencido a algunos investigadores de que los universos múltiples son posibles. Según el físico teórico Alexander Vilenkin de la Universidad de Massachusetts, la inflación no terminó en todas partes al mismo tiempo. Si bien terminó para todo lo que podemos detectar en la Tierra hace 13.800 millones de años, la inflación cósmica de hecho continúa en otros lugares. Esto se llama la teoría de inflación eterna, y cuando la inflación termina en un lugar particular, se forma un nuevo universo burbuja, escribió Vilenkin para Scientific American en 2011. Esos universos de burbujas no pueden contactarse entre sí porque continúan expandiéndose indefinidamente. Si partiéramos hacia el borde de nuestra burbuja, donde podría chocar contra el próximo universo de burbujas, nunca lo alcanzaríamos, porque el borde se está alejando de nosotros más rápido que la velocidad de la luz, y más rápido que nosotros. La explicación de Vilenkin implica que en algunos de los infinitos universos de burbujas fuera del nuestro podría haber otros observadores inteligentes, pero a cada distante que pasa nos alejamos más de ellos y nunca nos cruzaremos. Algunos investigadores basan sus ideas de universos paralelos en la mecánica cuántica, la descripción matemática de las partículas subatómicas. En la mecánica cuántica, múltiples estados de existencia para partículas diminutas son posibles al mismo tiempo. Una función de onda encapsula todas esas posibilidades. Sin embargo, cuando realmente miramos, solo observamos una de las posibilidades. Algunos físicos creen en una versión más plana de múltiples universos, es decir, si el universo en el que vivimos continúa para siempre, hay tantas formas en las que los componentes básicos de la materia pueden organizarse a medida que se ensamblan en el espacio infinito. Eventualmente, cualquier número finito de tipos de partículas debe repetir un arreglo particular. Hipotéticamente, en un espacio lo suficientemente grande, esas partículas deben repetir arreglos tan grandes como sistemas solares completos y galaxias. Entonces, toda tu vida podría repetirse en otras partes del universo, hasta lo que desayunaste ayer. Al menos esa es la teoría. Son muchas las teorías que existen alrededor del tema, tanto en favor como en contra. Lo que antes considerábamos como único de la literatura, la ciencia ficción o como parte de un sueño, ahora es una posibilidad, invitándonos a la reflexión sobre si habrá múltiples versiones de nosotros en otras realidades. ¿Tú qué opinas? Si el video te gustó, no olvides dejarnos tu like. Si hay algún tema del que te gustaría que habláramos, escríbelo en la caja de comentarios. Hasta la próxima.